A ver, yo no vengo a convencerte de que votes por alguien en especial. A mí, por quien quieras votar, me da igual. Solo quiero que seas congruente con tu forma de pensar y con tus acciones. Porque si eres militante del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, y alguien de tu casa recibe beneficios de la Cuarta Transformación, o tú mismo, pues como que ahí no cuadran las ideas. Si hay alguien en tu casa, tu mamá o tu abuelita, que está recibiendo el apoyo para los adultos mayores, o tienes algún hermano con discapacidad, algún pariente, si tú mismo estás recibiendo apoyos para estudiar o para trabajar, y todavía aún así estás en contra de esta Cuarta Transformación, o te la pasas estorbando, o difundiendo las mentiras que dicen los medios chayoteros, o la derecha, creo que no estamos avanzando. En esta Cuarta Transformación ni siquiera se trata de apoyar a algún partido en particular. Se trata de apoyar al partido que más favorezca al pueblo. Y si en este momento tú estás diciendo que tu partido, ya sea el PRI, el PAN, o el PRD o el que sea, apoya al pueblo, solo te quiero recordar que tuvieron casi 70 años para demostrar que realmente les importaba al pueblo y no lo hicieron. ¿Qué te hace pensar que realmente lo van a hacer ahorita? 3 años tienen sin el poder, el PRI y el PAN, y ahorita dicen tener la solución para todos los problemas del país. Dicen preocuparse por los adultos mayores. Pero el mismo Vicente Fox y Felipe Calderón, más reciente, dijeron que no era viable ayudar a los adultos mayores. Y con esto, no se necesita ser tan inteligente para saber que si regresaran al poder, les van a quitar ese beneficio. Si tú eres una persona joven, tal vez estás diciendo, pues a mí me vale madre. Pero precisamente de eso se trata, de que te importen los demás. Así es como funciona este gobierno, así es como funciona este presidente, así es como funciona esta Cuarta Transformación. Primero el pueblo y después lo demás. Primero los más pobres y después lo demás. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de la gente que defiende al PRI y al PAN y que no son ricos? Que le están haciendo la chamba a partidos a los que a ustedes realmente no les importa nada, les importan un comino. Ellos lo que quieren es regresar al poder para poder seguir teniendo los beneficios que tenían antes. En estas próximas elecciones que vaya a haber en tu ciudad, en tu estado, ten en cuenta eso. Vota por quien realmente se preocupe por tu gente, por tu país, por tu familia, por tu escuela, por tus estudios, por tu trabajo, por ti. Yo les he dicho hasta el cansancio que esto de la política no es como el fútbol. No es que le tengas que ir a un equipo hasta el final, hasta siempre. No, en la política se trata de apoyar al partido que más esté ayudando a la gente, al candidato que realmente esté favoreciendo a la gente, no a los partidos que usan la política como trampolín hacia una vida mejor, hacia una vida de lujos, de excesos.